Cordial saludo para todas las personas que a partir de este momento se conectan en este Facebook Live que lo originamos desde la plataforma periódico eldiario.com, nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y el canal del Diario TV en YouTube. Como siempre, convocamos en estos espacios para tratar los temas que consideramos importantes para la región, para el departamento, para el país, para cada uno de nosotros, en particular en el entorno en que vivimos. Pues bien, para el día de hoy nos acompaña la doctora Nelly del Carmen Puerto Fonseca, quien es la gerente en Poduitama, la empresa de servicios públicos de Duitama, que maneja el acueducto y alcantarillado de la ciudad. La hemos contactado porque, como ustedes recordarán, estuvimos tratando el tema de la Petar de Tunja con el gerente de Veolia, Manuel Vicente Barrera, quien explicó en detalle las condiciones en que está la ciudad de Tunja y el avance de la Petar de Tunja, que es una obra que ha demandado miles de millones de pesos, que todavía no está completada el módulo 1, como lo relataba el gerente Manuel Vicente. Ha tenido problemas desde el comienzo, solamente están funcionando dos módulos, el 2 y el 3, y falta uno por construir, que es el módulo 4. En estas condiciones, solamente se están tratando 120 litros por segundo, según las palabras del gerente, de los casi 400 litros que produce la ciudad, 300 o algo más de litros que produce los vertimientos de la ciudad, y que está calculada en el futuro en las cuatro unidades para tratar unos 500 litros. Quizá una de las deudas más grandes que tiene la sociedad en su conjunto, todos nosotros, con las fuentes hídricas, es precisamente devolver el agua tratada a los ríos, a las quebradas, a los sistemas hídricos de la región, compensando ese perjuicio enorme de la contaminación causada por el uso de las aguas por parte de los hogares y por parte de nuestros quehaceres industriales, empresariales, comerciales, etc. Pues bien, en estos días, los días de verano, se vuelven muy críticos porque los olores se hacen insoportables. En el caso del corredor Tunja-Sogamoso, a partir de la represa de la playa, las cosas comienzan a ser complicadas. La represa contamina enormemente el aire de los alrededores en el sector del Barne y de Tuta. Más abajo, pues el río de alguna manera tiene impactos importantes con las aguas de Tuta, con las de Sotaquirá, luego con las aguas de Paipa, donde en una de estas poblaciones hay plantas de tratamiento.
Luego pasamos a Duitama, que digamos es el otro gran centro, los tres grandes centros urbanos, con Sogamoso. Duitama, en este momento, la población del censo, yo no sé si la ajustaron, apreciada gerente, 126 mil habitantes. Pero gerente, yo quisiera saludarla primero que todo, saludarla, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Pedro. Gracias por tu invitación y por la invitación del diario Boyacá. Muy bien, ¿cuánta población tiene Duitama? ¿La ajustaron los 126 mil del censo o subieron un poquito? Aproximadamente zona urbana y rural están en los 126 mil habitantes. 126 mil. O sea que en Duitama siento que 120 mil habitantes netos en el área urbana. No, en el área urbana tenemos menos, aproximadamente 85 mil habitantes. Ah, sí, y el resto están en la Trinidad, En las zonas rurales, la sí, zona rural, recordemos que centro la poblado, zona digamos. rural es muy amplia, tenemos varias veredas y corregimientos que están aquí muy cercanos, pero que ya son considerados rurales. Caramba, entonces Duitama como tal, el casco urbano suma apenas 80 y pico mil de personas, ¿cuántas? Aproximadamente 85 mil usuarios tenemos de la zona urbana. Usuarios como tal, tenemos registrados 40 mil y por familias, llamémoslo ya, hablaríamos de aproximadamente 85 mil habitantes en el casco urbano. En 40 mil suscriptores. Nosotros tenemos 40 mil suscriptores del área urbana, que es nuestra área de influencia y de objeto social de la empresa de servicios públicos en Poduitama. Apreciada gerente, bueno, ahora sí entremos en materia. Uno llega a Duitama, yo pienso que este año se ha sentido particularmente el impacto del mal olor, especialmente hacia el vertimiento en el canal de Vargas, o lo que se llama el canal de Vargas. Y eso se hace como insoportable. Y sabemos que Duitama ha hecho en los últimos 20 años algunos esfuerzos por tratar de implementar la planta de tratamiento, pero no ha sido posible. Y cumplir el plan maestro de acueducto de alcantarillado, en el cual pues, se solucionan los problemas de las aguas servidas mediante interceptores y colectores y los sistemas de conducción de aguas lluvias. Describamos cómo está la situación gerente de la empresa en este momento en lo que atañe precisamente al tratamiento al manejo de las aguas. Bueno, pero actualmente nosotros tenemos aproximadamente 13 puntos de vertimiento directos a las fuentes hídricas. Algunos los tenemos sobre el río Chiticuy, sobre la quebrada La Aroma y por último sobre el canal de Vargas. El canal de Vargas es un canal paralelo, llamémoslo, al río Chicamocha, que es el último punto en el que descarga este canal, pero que viene a descargar pasando la ciudad de Duitama en el sifón invertido después de los terrenos de Bavaria. Es decir, nosotros dentro de la ciudad no entregamos directamente al Chicamocho, entregamos a través del canal de Vargas. En estos puntos de vertimiento, pues tenemos no solo los del casco urbano, sino también los de algunas zonas veredales, como de la parte alta, hablemos de Cogollo, Vereda Santa Lucía, estas veredas de la parte alta que también están conectados a nuestro sistema de alcantarillado y que entran a la ciudad. El otro punto importante de nuestra ciudad es que estamos atravesados por varias quebradas que vienen desde esta parte alta y que llegan al canal de Vargas o a la quebrada de La Aroma, que es otro de nuestros puntos de vertimiento. La quebrada de La Aroma, recordemos, nos atraviesa, es visible desde la zona de La Dorada, pasa la Circunvalar, llega a la 42 y termina en el canal de Vargas. Sobre esta quebrada de La Aroma, pues también tenemos algunos puntos de vertimiento. Y una vez llega al canal de Vargas, se va hacia la parte más baja para encontrar el sifón invertido y entregar al río Chicamocha. Esta situación, pues, sí, dígame. Estas quebradas, la gran mayoría están canalizadas a través del municipio en el área urbana de la ciudad. Y nuestro sistema de alcantarillado es un sistema combinado, es decir, lleva aguas lluvias y aguas negras o servidas a través de todas las tuberías
que vienen a llegar a estos puntos bajos de la ciudad, que es donde están los descoles de entrega de aguas servidas. Muy bien, en esas condiciones, con esa descripción, ¿qué se ha avanzado en el cumplimiento del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para realizar, primero, uno supone, las obras de colectores e interceptores para poder recoger todas las aguas y darle el manejo adecuado, tanto a las servidas como a las lluvias? ¿Esto cómo va? Bueno, el primer plan que se realizó y que es una inversión muy fuerte en gobiernos anteriores, que por parte de Gobernación, por parte de Corboyacá, del municipio y de la nación, que lograron generar todos los interceptores y la construcción de colectores que ya llegan hasta el lote de la estación elevadora. En este punto están a una profundidad que lo que genera la estación elevadora es, a través de unas bombas, sacar estas aguas hervidas, pasar el canal de Vargas, llegar al lote donde se debe construir la planta de tratamiento, y una vez se realice todo el tratamiento de aguas hervidas, entregar ahí sí en el Chicamocho. Este lote está en la parte sur de la ciudad. El municipio ya tiene la propiedad tanto del lote para la construcción de la estación elevadora como del lote para la construcción de la PETAR. Como usted lo mencionaba en la introducción de esta entrevista, efectivamente el municipio lleva casi 20 años en procesos de gestión de recursos. La infraestructura y la puesta en marcha de este tipo de obra macro que lleva una inversión grandísima. Con resultados de una consultoría del DNP del año anterior, que fue socializada con la alcaldesa y con los funcionarios de Empoduitama, se hablaba de que actualmente el presupuesto asciende casi a 97 mil millones de pesos. Una inversión muy, muy grande que en este municipio, y más en tiempos de pandemia, donde la economía pues ha sido tocada fuertemente, pues es muy difícil que tanto el municipio tenga todos estos recursos, que la nación pueda apalancar con el 100% estos recursos o nuestro departamento. Son obras macro que requieren ser revisadas y buscar fuentes de financiación. Si revisamos hacia atrás en periodos anteriores, pues en algún momento se contaba con el apoyo del gobierno suizo a través del programa Saber que generaba el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Con ellos, el gobierno suizo adelantó todos los estudios técnicos de diseños y se presentó a la ventanilla del Ministerio de Vivienda. En la ventanilla fue viabilizado hacia el año 2014. Estos estudios técnicos están completos, fueron asumidos su costo total por el gobierno suizo, pero hacia el año 2015, pues el gobierno suizo se retira de esta mesa y de este convenio. No sabemos exactamente el por qué, pero se retira de este apoyo y ahí inicia una nueva fase de búsqueda de recursos y de gestión para poder llevar esta obra a feliz término. En este momento, como ciudad, pues contamos con esos diseños que, aunque no están actualizados, pues sigue siendo el mismo prototipo de planta de tratamiento que requiere la ciudad. Ya hablamos de que necesitamos una fase de estación elevadora debido a la profundidad donde están con nuestros colectores e interceptores. Y una vez se cuente con la estación elevadora, el inicio del tratamiento de las aguas que ya se realiza dentro de la PETAR como tal. Bueno, en estas condiciones, es decir, a estas alturas necesitaríamos 100 mil millones de pesos para hacer una obra. Esa obra se desarrollaría en los próximos años. ¿Hay alguna posibilidad en este momento, hay alguna perspectiva de lograr la financiación de continuar la gestión de los recursos, de continuar las obras? Desde el año pasado venimos trabajando buscando estos recursos. Tenemos varias opciones que estamos
revisando y explorando con la administración municipal. La primera es el resultado de una consultoría del DNP que busca que a través de una asociación público-privada se ejecute el proyecto con una viabilidad y proyección de tratamiento de agua a 25 años a través de un privado. Uh-huh. A este privado, pues lo que se le entregaría es el lote. Él actualiza los diseños porque la RAS, norma que nos regula todos los diseños hidrosanitarios del país, pues ya se actualizó en el 2017. Se requiere la actualización de diseños, la construcción y la puesta en marcha. Y ya la operación como tal de estos 22 años que quedarían. Porque dentro del planteamiento que presenta el DNP, las etapas de construcción y de puesta en marcha es de aproximadamente entre 2 y 3 años. Es decir, que si se da visto bueno y se consolida esta consultoría y se lleva por esa parte, y se lleva a segunda fase de la consultoría, que ya es el inicio de los conceptos de licitación pública, de la asociación público-privada y demás, pues tendríamos dentro de 3 años la primera etapa de la planta de tratamiento a través de una asociación público-privada. En este momento, pues estamos en la revisión de todos los datos que el DNP nos entregó, sobre todo en el sistema tarifario, porque es un impacto social. Actualmente no venimos pagando en la ciudad nada de tratamiento de agua. Adicional a esto, nuestro valor por alcantarillado es muy inferior respecto a lo que tenemos en el sistema tarifario de acueducto. Ustedes pueden verificar dentro de su recibo que nuestros costos por alcantarillado pues no llegan a ser lo suficiente para poder costear una obra de este tipo. Estamos hablando que en un cargo fijo de acueducto estamos pagando en tarifa plena sin aplicar subsidio 4,835 pesos y en alcantarillado 2,831, casi un 40% por debajo. Y eso implica, pues, de que no tenemos recursos para hacer estas obras de inversión. Y si revisamos el consumo, ¿cuánto pagamos de agua potable que consumimos? Cada metro cúbico está en 2,239 pesos versus el alcantarillado, que la teoría matemática dice que lo que yo consumo en agua, lo devuelvo en agua servida. Es decir, el mismo volumen que tomo es el mismo volumen que devuelvo. Y este precio está en 708 pesos. Está muy por debajo de lo que... Y este precio pues no nos permitiría realizar esas inversiones, estos ingresos a la empresa, para poder realizar estas inversiones tan altas para poner en funcionamiento la PETAR. El programa del DNP nos presenta la asociación público-privada como una de las opciones. Como otra opción que se ha estado revisando con el gobierno nacional y a través de ministerios, el apoyo constante de la doctora Constanza, es de ejecutar el proyecto por fases. Estamos hablando de que actualmente tenemos un caudal de diseño de aproximadamente 430 litros por segundo. Es un volumen muy grande versus lo que hablamos de otras ciudades. ¿Por qué es tan grande? Porque desafortunadamente nuestro sistema de alcantarillado es combinado y lleva también las aguas lluvias. Esto hace que el volumen incremente. Con esta segunda opción, lo que buscamos es partir el proyecto por etapas y con esto buscar recursos que podamos apalancar el gobierno municipal, el gobierno departamental y el gobierno nacional. Estamos en esta etapa de consolidación del presupuesto por etapas.
Y ya buscaríamos las fuentes de financiación que ya la doctora Constanza Ramírez, alcaldesa del municipio, ha venido hablando y recomendando en algunas instancias nacionales que podrían dar algunos recursos y permitir iniciar con una primera etapa durante esta administración. Y el tema de la tarifa, a ver, en los cálculos de una asociación público-privada para que sea un operador privado el que maneje la asignación y dé la solución en un plazo de 25 o 30 años, ¿el impacto de la tarifa cuál sería, por ejemplo? Porque es que también hay que considerar que la ciudadanía tiene responsabilidad, los ciudadanos tenemos responsabilidad y yo diría la obligación. No para que la plata se desvíe en el trayecto, sino para financiar este tipo de obras. ¿La tarifa cómo impactaría realmente? Dentro del estudio del DNP, Sí. la tarifa estaría, si la asume totalmente el usuario como tal, Sí. sería impactada casi en un 100%. Esto le pegaría muy duro a todos nuestros estratos. ¿Cuáles son las opciones para que esta tarifa no le impacte tan duro al usuario? La primera, subir los subsidios a los estratos 1, 2 y 3. Entonces, el impacto estaría en los estratos 4, 5 y comerciales, que no reciben subsidio. También otra opción que se está revisando con ellos es tener unos aportes adicionales por parte del municipio, de Corpo Boyacá, de la gobernación de Boyacá y de la nación para que disminuya el CAPEX y con eso la tarifa también disminuye, porque ya hay unos aportes, sea a largo plazo con vigencias futuras o dentro de esta vigencia de unos recursos significativos que permitan disminuir. En esa parte del proyecto estamos, en la socialización ante las entidades para ver la oportunidad y el aporte que ellos podrían asumir para disminuir este CAPEX y poder lograr que el usuario solo pague la operación, que para nosotros es el OPEX. Claro, y en la operación lo explicaba Manuel Vicente Barrera, en la operación también está el otro misterio, o sea, hay que sostener la operación, o sea, prácticamente lo que pagaría el usuario sería para el costo de operación, lo que se necesita para construir toca conseguirlo de alguna parte, esa más o menos sería la situación, ¿cierto? Esa es la fórmula que estamos buscando para Sí. que el usuario no se vea tan tocado en su bolsillo. Hay algo adicional que sí tiene de ventaja Sí. la asociación público-privada y que comparando con las experiencias como de la ciudad de Tunja, y es que al operar un privado solo se le empezaría a pagar una vez cumpla el servicio tratado. No es porque construya, no es porque empiece, sino es porque en el momento en que le certifique la corporación de que está tratando el agua y que la está entregando con el 90% ya de la eficiencia que requiere la planta, en ese momento entraríamos los usuarios a pagar el servicio. Pero si antes él dura 3, 4 años haciendo pruebas, construyendo, se demora en la ejecución, todos esos riesgos en la asociación público-privada los asume ese que se gane esa licitación pública de asociación público-privada. Es una ventaja que tiene sobre la obra pública que vemos lo que sucedió en Tunja y que usted ya lo hablaba en emisiones anteriores, y es que se generó una inversión. No funcionó, se generó otra inversión y a hoy todavía no funciona. Pero sí el usuario tiene que pagar el costo de esa operación. La asociación público-privada pues tendría esa ventaja. La dificultad que está, y es lo que usted mencionó, es los aportes iniciales que se requieren para montar la infraestructura, para apalancar a este privado y que lo que él coloque sea mínimo para que solo le paguemos la operación.
Entonces son unos recursos muy altos que generan también, si él los invierte, pues una capitalización y que para nosotros como usuario sí se vería reflejado dentro de nuestras tarifas. O sea, hay que conseguir los 100 mil millones de pesos. Es una de las opciones, como le mencionaba, pues tenemos la opción de la asociación público-privada. Claro. La asociación de ejecutar el proyecto por fases y de pronto buscar no tratar los 340 litros por segundo, sino de pronto una primera etapa con la mitad o con un 40%, y eso ya nos disminuye la carga de sólidos y carga contaminante que entregamos al Chicamocha. Y también nos permite avanzar en el cumplimiento del PSMB y de todas las metas de descontaminación que tiene establecidas la Corporación Autónoma de Boyacá. A propósito de la corporación, ¿cuánto paga la ciudad por el cargo de tasa de compensación, tasa de combustible? Aproximadamente está en 1.300 millones. Estamos en un proceso jurídico porque pues estamos pidiendo la reliquidación de ese valor, ya que sí, porque por el factor regional que nos están facturando es del 5.5, y son hechos, como usted ya lo mencionó, hechos fuera del control de Empoduitama, de la ciudad de Duitama, que no puede tampoco asumir el 100% de la responsabilidad. Entonces estamos en un proceso jurídico con la corporación, esperando ya que el ente judicial sea quien defina si vamos a cancelar. A la fecha todavía debemos lo de varios años, y casi que la deuda va cercana a los 5 mil millones de pesos. A la corporación. Con la corporación, que podría ser unos recursos importantes para poder construir para el mismo fondo. La etapa de la planta. Claro, claro. Ustedes, la administración de la alcaldesa Constanza Ramírez, ¿cuánto realmente, cuál es la meta en este aspecto para estos 4 años, para esta administración? Dentro de lo que tenemos en nuestro plan de desarrollo es desarrollar una primera etapa y generar unos recursos de cofinanciación. Dentro de esta primera etapa pensaríamos en parte de la estación elevadora y un primer sistema, un módulo de tratamiento primario que permita disminuir la carga contaminante. Es como en lo que estamos encaminados. Esto se buscaría con unos recursos, nos tocaría vía endeudamiento de la empresa para poder cofinanciar, y dos, con unos recursos de cofinanciación también por un empréstito a través del municipio. Estamos pensando en una inversión para estos, lo que se tiene planeado dentro del plan de desarrollo es una inversión aproximadamente para estos 4 años de entre 4.000 y 5.000 millones de pesos, y eso en una primera fase, como ya lo mencioné. De recursos propios. Ya vemos en la socialización, que sí, es lo que nos va a acompañar el DNP, para de pronto el gobierno departamental lo ve apoyarnos con algo de recursos, pues ya tendríamos un mayor capital para poder ejecutar una mayor parte de esa primera etapa. Y el gobierno nacional también podría poner otra plata, que también podría entrar a apoyarnos con más recursos. La corporación, quien es una de las entidades que debería estar más comprometida, a la fecha no nos ha dado luz verde para estos apoyos. Los 5 mil que le deben, que los crucen y se los entreguen otra vez a la ciudad, eso sería ya una bolsa, ya iríamos por ahí. Importante. 10 o 15 mil pesos. Claro. Muy que poquito, es... claro. Pero de todas maneras es una primera fase. Recordemos que estas plantas de tratamiento no son proyectos a corto plazo, y eso lo podemos vivir en todo el país. Tunja lleva casi 20 años en la ejecución, Sogamoso casi 12 años en ejecución. Entonces es una primera piedra y es un primer paso que se debe dar
y que esperamos en estos 4 años de la administración de la doctora Constanza Ramírez poder dar el inicio y dar esas pautas para que gobiernos siguientes puedan llevar a buen término este proyecto. Gerente, el tema del abastecimiento de agua, debimos de pronto haber comenzado por esta pregunta, el tema del abastecimiento de agua para la ciudad, ¿cómo va? En últimas, ¿en qué andamos con eso? Ya eso, digamos, el bombeo del río ya garantiza el abastecimiento total. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, hace un año exactamente estábamos sufriendo de un desabastecimiento durísimo. Sí. Tuvimos que afrontar una etapa muy dura al ingreso de esta administración. Varios sectores, hablemos de casi 10 barrios, se veían afectados en nuestra ciudad, porque es normal que los primeros meses del año son de verano. Y eso ya es algo que se tiene que asumir y que debemos nosotros es estar preparados para afrontar. Las lecciones aprendidas del año anterior nos dieron las pautas para que hoy podamos decir en la ciudad que casi que el 98% de nuestros usuarios han tenido continuidad y una excelente calidad de agua. Aprendimos a hacer mantenimiento a redes. Aprendimos que debíamos tener nuestras válvulas controladas, que debíamos tener nuestros sistemas del plan de contingencia como los pozos profundos en excelente estado y nuestro sistema del bombeo de Chicamocha, que hace un año nos falló, en este momento es una de las fuentes más fuertes que nos está permitiendo cumplir con la cobertura y la continuidad de nuestra ciudad. Hoy podemos dar un par de tranquilidad porque nuestros usuarios están recibiendo agua con una calidad altísima, con un IRCA menor al 1% y que le estamos dando continuidad las 24 horas. Venimos avanzando también porque no nos podemos quedar solo con el trabajo humano, porque casi que se convierte en un trabajo de maniobras de presión y acá, cierre acá, mejore acá, para que le llegue a todos los sectores. Ya hemos avanzado en estudios de pozo profundo con los ahorros importantes que realizamos en el año anterior y con el buen manejo de los recursos de la empresa. Hoy podemos decir que con recursos propios de Empoditama vamos a iniciar la construcción de un pozo profundo en la zona del Simón Bolívar, que tiene una expectativa de casi 45 litros por segundo. Esto nos va a servir como plan de contingencia en las temporadas secas para completar ese volumen que algunas veces se nos descompensa. Por la pandemia, sabemos que no están funcionando las piscinas y estas zonas termales de Paipa. Nos ha permitido tomar el agua del Chicamocha, como yo ya le mencionaba, nosotros entregamos las aguas negras, es pasado Duitama, entonces nos permite tomar agua del Chicamocha, tratarla en la planta de La Milagrosa y casi que nos está dando entre 50 y 60 litros por segundo que nos permite tratarla. Cuando tenemos agua que viene de Paipa con el efecto de las piscinas, nosotros no podemos tomar este volumen tan alto porque se sube la conductividad y máximo podemos tomar entre 20 y 25 litros por segundo. Este déficit para llegar a lo que maneja la operación normal de la planta de Milagrosa, que es de 65, 70 litros, pues nos toca suplirla con pozo profundo. En este momento los pozos profundos, gracias a una interconexión que se realizó y el mantenimiento que hicimos el año anterior, toda la presión de pozo profundo la estamos elevando desde la parte baja de la ciudad hasta la parte alta que queda la planta del Surba. Esto permite que la ciudad no sienta desabastecimiento y que a través de control de válvulas también podamos dar presión y continuidad de nuestro servicio. El año anterior también avanzamos en estudios muy importantes como poder conocer ya el mapa de hidrogeología de nuestra zona de Duitama. Recordemos que hay municipios cercanos
que su forma de abastecer en los tiempos de verano son pozos profundos y hacia allá es que estamos enfocados. Ya con estos estudios técnicos completos, con un mapa de nuestra región de Duitama, de nuestra zona como tal, nos va a permitir identificar dónde podemos seguir explorando pozos profundos. Ya tenemos adelantado también un estudio hacia la parte de Quebrada de Becerras que nos va a permitir abastecer y complementar todo lo que llega a la estación Moreno. Con esto podemos también pensar en ampliar nuestra cobertura de usuarios y darles continuidad y seguir prestando calidad del servicio del agua. O sea, ¿cuál sería, cuántos litros consume Duitama? En este momento estamos aproximadamente con la necesidad de 140 litros por segundo. Efectiva permanente. ¿Y el potencial hidrogeológico ya estaría estimado? ¿Cuánto podrían disponer? Depende del punto donde exploremos los pozos profundos. Hacia la zona baja tenemos pozos que nos pueden entregar entre 30 y 45 litros por segundo. Hacia la parte más alta, sí hemos encontrado zonas y el estudio nos evidencia zonas donde nos pueden dar recargas entre 20 y 25 litros por segundo. Y Cada, hacia la zona alta sí nos bota mayor profundidad de la perforación de pozo, pero que de todas maneras nos entrega un acuífero muy bueno para, sobre todo para los planes de contingencia, para los tiempos de verano. Porque en el tiempo de invierno usted sabe que las fuentes superficiales como Boyacá, Guay y el Zurba se sí. comportan muy bien y nos permiten tener abastecimiento completo. Completo, claro. O sea, la idea del abastecimiento completo para Duitama no es tan complicada. ¿Cómo va lo de fugas, pérdidas, hurtos, toda esa cosa? Que es muy Bueno, importante. ese es un trabajo que también nos hemos comprometido durante esta administración. Y es que venimos con un apoyo muy grande del BIT a partir y a CODAL, donde casi que nos está apadrinando empresas muy fuertes en estos temas de índice de agua no contabilizada, como es el acueducto de Manizales. Ya iniciamos con ellos un proceso de apadrinamiento, donde ellos, todas sus buenas experiencias, van a ser transformadas para que se puedan aplicar aquí en la ciudad de Duitama y podamos disminuir este índice de agua contabilizada. Para el año 2019 teníamos un índice de agua no contabilizada aproximadamente del 37.38%. Con las pequeñas actividades, porque digo que son muy pequeñas, porque la verdad no hemos empezado fuerte a hacer lo que queremos hacer como empresa, que son sectorizaciones, control de fugas, controles técnicos, reposición total de redes, pero logramos el año anterior, desde un programa comercial de concientización al usuario, de visitas a construcciones en ejecución, de hacer seguimiento a algunas áreas que ya identificábamos como fraudulentas. Y logramos disminuir en 3 puntos, en 4 puntos, este índice. Estamos en el 34%, que bajar un puntico, eso para mí es importantísimo. La meta es estar por debajo de los ve del, ve del 28% en esta administración. Y por eso este año vamos a enfocarnos muy fuerte y gracias al apadrinamiento que tenemos con el BID y con el acueducto, las empresas públicas de Manizales, vamos a empezar unos programas muy, muy específicos de sectorización de nuestro sistema hidráulico. Eso nos va a hacer que identifiquemos en una zona exactamente cuánta agua entra y cuánta sale. Y de esta que sale, cuánto estamos facturando. Si identificamos variables dentro de estas fórmulas matemáticas, pues lo que vamos a hacer es corregir, y con sectores pequeños vamos a empezar a disminuir este índice de agua no contabilizada.
que disminuir ese índice significa también, sobre todo el agua que se pierde, ¿no? Por fugas. La fraudulenta, pues es otro cuento porque al fin y al cabo la consume alguien, pero las pérdidas sí son un problema porque evitar las pérdidas sí es aumentar la capacidad de suministro y por lo tanto asegurar el sistema. Y en materia de la disciplina de consumo, Duitama, ¿cómo está? ¿Cuántos litros habitante día? Tenemos que en promedio en el mes, una familia normal está consumiendo 11 metros cúbicos en el mes y está dentro del rango de lo que estamos subsidiando como municipio para los estratos 1, 2 y 3. Entonces, la cultura sí se ha ido generando. Esto lo podemos evidenciar, por ejemplo, el año anterior, cuando el municipio asumió el costo del acueducto y alcantarillado por uno de los meses más fuertes de pandemia, cuando estaba cerrado el comercio, cuando no se generó trabajo en las empresas. Y este mes se le generó cultura a todos los usuarios de no desperdiciar, no lavar andenes, no lavar fachadas ni carros en la vía pública. Todos estos temas que vamos nosotros inculcando, enseñando, nos han generado que sí se mejore la cultura del uso racional del agua dentro de los ciudadanos del casco urbano de la ciudad. Porque es que esto tiene una consecuencia muy importante. En el caso de Tunja, cuando se dio la concesión, si no estoy mal, si la memoria no me falla, hace en el año 96, aquí el consumo per cápita persona a día era, bueno, per cápita persona es una redundancia, era de como 130 litros diarios. Y hoy estamos casi que por debajo de los 100 litros día persona. Eso significa un ahorro del 30%, que significa aumentar la capacidad de oferta en esa misma proporción, que es muy importante para hacer los equilibrios correspondientes. Es un poco eso también, ¿no? Porque también contribuye a que las cosas sean más eficientes En y este haya más momento la seguridad. empresa en Pautama no cuenta con unos datos muy reales, porque Ajá. no doy datos, pero sí estamos ya adelantando nuestro programa de uso eficiente de agua, que también es un compromiso que se tenía con la corporación y no se había cumplido en varios años y que lo tenemos dentro de nuestro plan de desarrollo. Desde el año anterior iniciamos ya el trámite de diagnóstico. En este momento ya estamos en revisión del primer documento por parte de los profesionales de la corporación. Iniciaremos la etapa de socialización con la comunidad y este plan va muy de la mano a buscar eso, a buscar que la persona sea consciente de consumir exactamente lo que necesita. Porque con este balance, si yo mejoro y que no consuman tanto, pues permite que otras personas puedan hacer uso de este recurso hídrico que no se usa. Claro. Gerente, una última pregunta para redondear esto. Si uno, es decir, una empresa como Empotritama, con la descripción que usted acaba de hacer más eficientes los sistemas, controlar las pérdidas, controlar las fugas, controlar la piratería, mejorar los sistemas de conducción, hacer el sistema de válvulas adecuado, garantizar el abastecimiento del agua con un plan racional de uso de los pozos profundos, el bombeo del río, en fin, y hacer una empresa muy rentable, esto significaría, muy rentable, digo, social y económicamente, pero también económicamente para que soportara gran parte de la inversión que necesita el tratamiento de las aguas. Esto en el mediano y en el largo plazo lo han calculado. ¿Cómo hacer una empresa eficiente, rentable, puede contribuir a que autónomamente asuma un alto porcentaje, por ejemplo, con sus utilidades de una obra tan importante como solucionar el problema de la seguridad? Actualmente con el sistema tarifario que tenemos, Sí. el recaudo que está aproximadamente en el 80%, si mejoramos este nivel de recaudo, y que Sí. es un indicador fuerte, si lo podemos mejorar y si podemos volver más viable toda nuestra infraestructura. Ténganlo por seguro que en Empotritama seguirá siendo una empresa con una rentabilidad y una estabilidad financiera como lo ha tenido.
Actualmente la empresa es estable financieramente. Nosotros podemos cubrir todos nuestros gastos, tanto de operación, mantenimiento, de inversión y de funcionamiento propio de la empresa. Si mejoramos este recaudo y a la par mejoramos todo nuestro sistema de interno y de toda nuestra infraestructura, ténganlo por seguro que en Poduitama seguirá siendo una empresa que puede generar mejores servicios y que también podrá ampliar su objeto social ya con tratamiento y de pronto con más servicios para ampliar cobertura, no solo al casco urbano. Recordemos que en Poduitama solo aplica para el casco urbano y en la modificación del plan de ordenamiento territorial, pues se va a mostrar que tenemos que crecer y que tenemos que dar capacidad para ampliar a la ciudad. Desde luego. Pues, gerente, la mejor de las suertes en este proceso y en estos años que quedan de administración para que las cosas avancen lo mejor que se pueda y ojalá haya propuestas integrales de apoyo para llevar a cabo las obras que se proponen y especialmente solucionar. Yo soy de los convencidos desde hace mucho tiempo de que la responsabilidad social sobre el tema de la contaminación de las aguas servidas la debemos también resolver los ciudadanos, incluso vía tarifa, porque es que es un problema gravísimo lo que está sucediendo aguas abajo del Chicamocha, lo que sucede con todas nuestras fuentes hídricas, pues así lo determina. Gerente, muy amable por estos minutos, por estas consideraciones y con mucho gusto estaremos pendientes y ayudaremos si podemos en algo en la difusión de todos estos temas que nos parecen muy importantes. Muchas gracias, Pedro, por tu comunicación. También recordarle a los usuarios que estamos en este momento consolidando todas las dudas que tienen nuestros usuarios respecto a la empresa, a su funcionamiento, para presentar los primeros días del mes de marzo una rendición de cuentas a través de nuestra página de Empoduitama, www.empoduitama.com. También invitarlos a que la consulten, porque la hemos modernizado, estamos generando nuevos procesos internos para que también nuestros usuarios tengan unas ventajas sistemáticas que no obliguen a que estén fuera de su casa y más en estos tiempos de pandemia, que el autocuidado es primordial para evitar los contagios. Muchas gracias, muy gentil y estaremos pendientes también de esa rendición de cuentas. Muy amable. Gracias, Pedro, por tu Muy invitación. buen día. Sí. Gracias.